Trascendió que a pesar de 3 billones aprobados en fondos federales para la recuperación tras el huracán María, 70 mil familias siguen con toldos por techos. Además, en medio de diversas versiones, detienen al alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, por estar en una gallera clandestina. Los detalles en breve. Y a 6 días de la salida de la secretaria del Trabajo con un desempeño pobre en términos de entrega de cheques por desempleo, legisladores cuestionan el carácter del nuevo designado. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Vamos a arrancar el juego rápido. Comenzamos la semana con mucha información, como todos los lunes, y tenemos el mejor equipo de trabajo, tanto para el análisis como también para los invitados que tenemos hoy. Arrancamos el estado de situación con un tema que nos parece increíble. Todo lo que ha ocurrido con el tema de la reconstrucción de Puerto Rico posterior al huracán María. Tras una investigación que hemos estado haciendo aquí en nuestro programa, en coordinación con la buena gente de Primera Hora, hemos descubierto lo siguiente, señores. Como dato inicial, esta semana se cumplen 1000 días posterior al huracán. 1000 días desde huracán María visitó e impactó nuestra isla de forma increíble. Los daños fueron dramáticos, nunca antes vistos en Puerto Rico. Y el análisis es qué ha pasado después de estos 1000 días, casi 3 años con Puerto Rico. Y cuando hicimos el análisis junto a la periodista Bárbara Figueroa, con quien vamos a hablar ahorita, ella sacó un reportaje muy interesante hoy en el periódico Primera Hora que recoge una data espectacular. Y nosotros con nuestro equipo de trabajo hicimos nuestra información también, buscamos nuestra información también. Y esta es la data que le presentamos a ustedes, es sencillamente increíble. Cuando uno profundiza en la historia, realmente uno lo que le da es vergüenza ajena cuando uno ve cómo los gobiernos de Puerto Rico siguen poco a poco arrastrando los pies y no logran resultados positivos para Puerto Rico. Mira la historia. Después de 1000 días, 2 años y 9 meses, para ser más específico, ni el gobierno federal ni el gobierno local saben cuánta gente vive al día de hoy con toldos azules. Entonces, yo no podía creer la historia, pero cuando hicimos la investigación descubrimos exactamente lo mismo. O sea, hoy el gobierno central y el gobierno federal, nadie sabe con exactitud cuánta gente todavía vive con toldos azules. Y el otro dato que es más impresionante todavía es que no se ha construido ni una sola casa después de María con fondos federales para beneficio de Puerto Rico, de las casas que se destruyeron post María. O sea, ni una sola casa se ha podido reconstruir o hacer nueva con los fondos federales. Uno dice, pero
¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto con tanto dinero que se ha aprobado para esto? Vamos a ver un poco más de información para que usted vea. El desastre de María, el impacto fue a 1.138.000 hogares se afectaron. O sea, un dato increíble. 1 millón de casas fueron afectadas, impactadas por el huracán María. Y de esas, 70.000 hogares fueron destruidos totalmente en Puerto Rico. O sea, el impacto fue súper dramático. Y mire el otro dato para poder compartirlo con ustedes. Lo increíble de todo esto es que hemos tenido, durante los últimos años sobre todo, cerca de 3.000 millones de dólares para reconstruir los hogares, para levantar esas casas, para ayudar a nuestra gente, y al día de hoy no sabemos cuánta gente queda con toldos azules y no se ha construido ni una casa nueva en Puerto Rico. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué pasa? Mira, hay una oficina que se llama el COLTRE, la R3. ¿Por qué? Porque se dedica a la oficina de reconstrucción, reparación o relocalización con asignaciones federales. Esa es la oficina que ha tenido a cargo los 3.000 millones de dólares para poder distribuirlo, subastar ese dinero, crear los proyectos que se necesitan hacer para darle nueva vivienda a la gente. Estas dos personas, el secretario de Vivienda, Luis Carlos Fernández, y el director de COLTRE, precisamente esa oficina, Otmar Chávez, son las personas que han tenido durante los últimos años la responsabilidad de la reconstrucción del país post-María. Y la verdad es que esa es la historia. No hay básicamente adelanto alguno conforme a la investigación que se ha hecho. Vamos a ver un poco más. Volvamos al tema. Este era el cuadro básicamente después de María. Cientos y cientos de toldos azules a través de todo Puerto Rico. Y ni una sola vivienda se ha construido a pesar de tener 3.000 millones de dólares. Y este es el problema fundamental que yo he venido explicándoles a ustedes durante tanto tiempo a través de este programa. En Puerto Rico se habla mucho, pero se hace poco. Los políticos hablan muchísimo, pero ejecutan muy poco. El gran problema de Puerto Rico se llama la ejecución, porque a diferencia de otros años, de otras historias, por primera vez en Puerto Rico tenemos el dinero, 3.000 millones de dólares. Hoy, para ir ya concluyendo, destacamos lo siguiente: si no fuera por las organizaciones sin fines de lucro y por los artistas y deportistas, Puerto Rico no se hubiese levantado todavía. Básicamente, cuando hacemos la investigación, son las organizaciones sin fines de lucro, las iglesias, los deportistas, los artistas, las organizaciones en los Estados Unidos, básicamente cargaron con gran parte de la responsabilidad de la reconstrucción del país. Sin embargo, hoy, fíjense qué interesante, coincide todo esto que le estoy presentando con una conferencia de prensa que hizo la gobernadora de Puerto Rico con el almirante Brown, que es el enlace con la Casa Blanca, con la comisionada residente, con toda la estructura federal y local, anunciando más promesas para Puerto Rico y anunciando que hay más dinero, más recursos y que estamos más preparados que nunca para poder enfrentar un huracán o una emergencia. Sin embargo, han pasado casi 3 años y no hemos podido construir una sola casa nueva de las 70.000 que se destruyeron. Así que esa es la historia. Volvemos a lo mismo. El problema es la ejecución en Puerto Rico y sobre todo por parte del gobierno de Puerto Rico. Tenemos 3 exsecretarios de vivienda. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a profundizar y también vamos a conversar con la periodista de primera hora que hizo un trabajo extraordinario para seguir profundizando sobre el particular. Así que arranquemos a jugar. Pelota dura. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Aquí estamos listos para hacer el mejor análisis de la televisión. Aquí está el equipo completo: Yolanda Belhar-Celay, Alex Delgado, Margarita Ponte. ¿Cómo les fue a los tres el fin de semana? Muy bien, excelente. Muy bien, muy buenas noches. Qué bueno. Bueno, pues aquí este es un tema que me parece que deberíamos darle mucha importancia porque estamos en plena temporada de huracanes otra vez. O sea, Dios quiera que no nos pase nada.
pero ya vemos la historia de lo que nos pasó con María, la ineficiencia, la falta de acción, la ejecución. ¿Cómo lo ves, Yolanda? Tercera temporada de huracanes, ya habiendo pasado María. Bueno, la última cifra que se tuvo de los toldos azules, los llamados toldos azules, porque en este país se pasa de un tema a otro y de momento se olvida, ¿no? Fue el número que ofreció el exgobernador Ricardo Rosselló en mayo pasado, en mayo del año 2019, en que dijo que eran 30.000 lo que quedaban de toldos azules. Eso, la cifra, tenemos que comprársela por fe porque nadie fue a contar los toldos. Fue una especie de número mágico que se siguió repitiendo en el país como si fuera un mantra. Y de momento vinieron los terremotos y todo el mundo se olvidó de los toldos azules. Y ahora vino el COVID y ya nadie se acuerda de los toldos azules hasta ahora nuevamente que viene la temporada de huracanes. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó con la investigación de Tu Hogar Renace? Que en parte también de la falta de credibilidad y del aguante del dinero tiene que ver con esto, con Tu Hogar Renace y las deficiencias que se encontraron en reparar las casas que las dejaban prácticamente... Bueno, un experto en construcción sabía que aquello se iba en el próximo huracán. Entonces había una investigación federal, había una investigación de la Contralor que se va ahora y todavía no sabemos el resultado. Se fue Gil Enseñat, que se opuso a que le pusieran más restricciones para la vivienda. La gobernadora lo vota porque él se opuso a que le pusieran restricciones y ahora ella dice que están listos, pero Trinchet, el reciente de vivienda, dice eso es lo que nos está atrasando y no podemos meterle mano los 3.000 millones de dólares. Bueno, pónganse de acuerdo. El almirante Brown vino a Puerto Rico, no solamente para bregar con esto, vino para ver si la infraestructura de energía eléctrica está lista para que Puerto Rico sea considerado nuevamente para darnos una herramienta de traer las farmacéuticas que van a salir de China o de India a Puerto Rico. Y eso es importante también, el sistema de infraestructura energética y lo que está diciendo José Ortiz con la energía. Así que tanto lo de vivienda a nivel afectivo para nosotros como nuestra familia, nuestra gente tan afectada como la infraestructura, pues el gobierno de Wanda Vázquez tiene que rendir cuenta y eso es importantísimo para el país. Alex. En esto de dar excusas, el gobierno ha sido muy eficiente durante muchos años. A casi 3 años y 3 billones más tarde del huracán María, me parece hasta un poco burlón con la ciudadanía que cuando tenemos esta primera plana del periódico Primera Hora, donde se hace o se revela esta información, la gobernadora un poco trate de enterrarla haciendo más promesas y anunciando más dinero. Me parece que es muy, suena hasta cruel, gobernadora, el que usted trate de tapar una cosa con más promesas. Promesas nos han vendido por todos estos años y no ha pasado nada. Mi pregunta, ¿cuántos de los responsables que estuvieron y que están bregando con esta situación duermen tranquilos? ¿Cómo? ¿Cómo pueden? ¿Cómo ustedes pueden dormir tranquilos teniendo 70.000 personas necesitando sus casas, teniendo ese dinero achocado en el banco sin que llegue a esas necesidades? Yo no podría dormir tranquilo, secretario de la vivienda. Si usted duerme tranquilo, pues... Y sí. Si la gobernadora duerme tranquila, pues... Esa es exactamente mi línea de pensamiento, la de Alex. A mí me parece insólito, Ferdinand, compañeros y amigos televidentes. Me parece difícil de entender. Me da vergüenza. ¿Cómo es posible que sigan? No sé si es por incapacidad, no sé si es por maldad, pero que casi 3 años después de este espantoso huracán María haya gente durmiendo como refugiados debajo de unos toldos azules. Cualquiera pierde la confianza en el gobierno, cualquiera tiene que perder la confianza en las instituciones. O sea, si cómo es posible, mira, la gobernadora, y lo digo respetuosamente, el administrador de la vivienda, los legisladores, los alcaldes, todos tienen techo, no hay uno solo que esté con un toldo azul. Entonces, ¿cómo es posible que ellos sí puedan dormir con seguridad, que no tengan que mover todas las cosas cada vez que aparece que va a llover? Tienen que moverse todo en la casa, ¿verdad?, para poder de alguna manera resistir a ese aguacero. ¿Cómo es posible que tengan que hacer eso si hay 3 billones con B, billones de dólares ahí aguardando por ser usados? De nuevo, la pregunta que les dejo para que la piensen, ¿incapacidad o maldad? Sí, mira, yo tengo muchos invitados para este tema y no quiero... Estaba pensando cambiar de tema y volver otra vez con ellos más adelante, pero quisiera exprimir al máximo, porque me parece que esta es una responsabilidad bien grande la nuestra hoy sobre este tema, porque precisamente hay cientos de personas que todavía tienen toldos azules y que no duermen bien. Yo quisiera conectar a la periodista Bárbara Figueroa para incorporarla.
Bárbara, encantado saludarte, Bárbara, la periodista de Primera Hora. ¿Cómo estás, Bárbara? Todo bien, saludos. Saludos. ¿Cuánto trabajo te dio conseguir esta data? Cuando hablábamos ahorita me dijiste conseguir toda esta información bien difícil porque nadie sabe nada. La información nosotros la estamos pidiendo desde febrero. Porque el último dato que nosotros habíamos recibido sobre los toldos azules data de noviembre, cuando Gil enseña en una asignación, yo creo que era de títulos de propiedad, se le hizo la pregunta. Entonces, él hace referencia a que habían entre 20 a 25 mil personas con toldos azules todavía. Y cuando lo hizo, lo hace corrigiendo una información que había dado el gobernador Ricardo Rosselló en mayo. Entonces, nosotros en febrero, cuando entra el nuevo secretario de Vivienda, vamos sobre ese tema, hicimos un reportaje similar al que publicó hoy. En aquel momento tampoco se nos supo especificar cuántas realmente personas estaban viviendo bajo toldo. Lo que a mí me levanta un poco de preocupación es que yo no creo que de noviembre a mayo, que lo que han pasado son 9 meses, se hayan reconstruido, ¿cuántos? 20.000, 22.000 hogares en este país. Oye, recuerda que también está el COVID, ya 3 meses ya. Perdóname, esto. Lo de los terremotos, si el exhibir de los terremotos no pudieron atender la cantidad de casas en terremotos. O sea, que aquí debe haber 20 a 30 mil personas hoy con toldos todavía, más o menos, mal tasado. Yo no confío en esta cifra de 3.000 que da el Departamento de Vivienda, porque esa cifra, o sea, pero que me expliquen, pero como a nena de kinder, ¿cómo entonces esa cifra cambió de noviembre a mayo? 9 meses. Entonces, y ni siquiera, o sea, le he dado mucho casco a la situación y no me cuadran los... Bárbara, que tú sepas, ¿desde cuándo tenemos disponibles más o menos los 3.000 millones de dólares? Fíjate, ahí reconozco que al gobierno se le ha exigido mucho más de lo que se exige en las jurisdicciones, que esa era la pelea de Gil Enseñar. Con la gobernadora. Y él estaba peleando contra eso. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Cuando Gil Enseñar se va, como que se pierde un poco esa lucha que estaba bastante ganada. Sí. Y la comisionada lo reconoció en 2 o 3 ocasiones. Entonces, sí, yo tengo que reconocer que esa última partida de millones se aprobó, yo creo que fue en noviembre. Pero caramba, ya el programa estaba corriendo ¿desde cuándo? Tenemos a Ricardo Rosselló en mayo de 2019 prometiéndole a todas estas personas que viven bajo un toldo azul que en agosto se iban a comenzar todos esos proyectos. Claro. Eso va a año y pico. A mí me da vergüenza. Sí, sí. Muy y bien. A mí también. No te vayas, Bárbara. Voy a incorporar a 3 exsecretarios del Departamento de la Vivienda. Aquí está el exsecretario de la Vivienda, Alberto Lastra. También está el ex secretario de la Vivienda, Gabriel López, y está Miguel Hernández Viboni. Encantado de tenerlo a los tres. ¿Cómo están? Saludos. Buenas noches. Saludos. Bueno. O sea, bueno, yo creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar así los tres juntos. Así es. Sobre este tema. Esta indignación que tiene Bárbara como periodista, que sentimos nosotros y que de seguro tiene la gente en la calle, porque muy pocas veces ustedes quizás tuvieron la cantidad de dinero que ha tenido el gobierno en caja. ¿Cómo se justifica esto, ustedes que fueron secretarios? Bueno, no se justifica. Es lamentable que después de los días que han pasado, ¿no? 1.007 días, para ser exacto. Tantas familias puertorriqueñas fueron afectadas, se rompieron esos núcleos familiares, tuvieron que irse de Puerto Rico y todavía no sabemos cuántas casas necesitan ser reparadas. FEMA habló de 75 mil viviendas que fueron totalmente destruidas. De momento se hace una segunda ronda con los toldos azules. Me parece que se dieron FEMA sobre 120 y pico mil toldos. Se le vuelve a decir a la gente, vuelvan a solicitar los toldos, ya que habían las personas solicitado la ayuda por FEMA. Una segunda ronda de solicitudes. Luego viene Tu Hogar Renace. Se vuelven a pedir solicitudes a todo el mundo. ¿Qué pasó con la información que había? No sé, de momento desapareció y se tuvo que empezar de cero. Y ahora con el programa R3, tienes que volver a solicitarlo a través de los alcaldes
la ayuda. Pero ¿qué pasó con la primera lista que existía con FEMA? Que te recuerdan las aplicaciones, que todo el mundo solicitaba las aplicaciones por el celular. Pues de momento como que esas listas desaparecieron y se ha tenido que repetir el proceso cuatro veces. Y no sabemos cuántas casas necesitan ser reparadas. O sea, en términos de tiempo, o sea, 1000 días, 2 años, 9 meses, yo sé que hay un trámite que hay que hacer, una negociación, unos acuerdos con el gobierno federal, pero ¿es tiempo suficiente para poder nosotros haber hecho gran parte de la reconstrucción del país, Gabriel? Así es, Felirán, y mira, y no es que quiera tomar a Miguel de ejemplo, pero lo tengo que tomar de ejemplo. Tú mencionabas si no se había tenido una cantidad como esa sustancial, pero sí la hubo. Porque bajo el gobierno de Obama hubo una asignación de casi 2 billones de dólares a vivienda particularmente. Y tengo que reconocerlo, aquí Miguel fue el secretario de la vivienda y exadministrador, y esos procesos corrieron completos y se encaminaron. O sea, aquí el problema va mucho más allá. Aquí es falta de voluntad, definitivamente no es la prioridad del gobierno central. Es increíble cómo el gobernador Ricardo Rosselló, o sea, anunciaba y anunciaba y anunciaba y anunciaba. Y cuando también te das de frente con la problemática de que tienes que comenzar realmente a descentralizar este tipo de esfuerzo, de utilizar a los alcaldes, tienes 78 gobiernos municipales que pueden dar la mano en esa reconstrucción. Pero cuando tú le preguntas hoy uno de los reportajes, y Bárbara está todavía con nosotros, cuando Bárbara, cuando quieras puedes participar, decía que nadie del gobierno federal ni el local sabía cuánta gente vivía con techos azules. Yo dije, pues eso tú le preguntas al alcalde, a cualquier alcalde de su municipio. Cualquiera. ¿Cuánto? Específicamente, ¿cuántos viven con torno? Y esa es la información actual que tiene el departamento, es lo que ofreció los alcaldes. Esa es la realidad. Y yo creo que el problema es un problema complejo, un problema de burocracia y de requisitos grandes que ha impuesto el gobierno federal, y la complejidad del programa y el plan de acción que el gobierno de Puerto Rico ha tratado de implantar para esos fondos. Tienes 24 programas corriendo a la vez cuando pudo haber sido más simple un programa de reconstrucción que no necesitaría tantas guías. Cada programa tiene sus guías, cada guía tiene que ser aprobada por HUD, y ha sido un problema grande tras pie, como estaba diciendo Yolanda hace poco. La realidad es que Gil Enseñade estaba de frente peleando con el gobierno federal, y eso es una de las razones por la que dicen que lo destituyen, es porque puso en peligro los fondos, porque dijo que el gobierno de Puerto Rico no debía firmar ese gran agreement que se firmó en febrero. Lo que pasó, Wanda Vázquez dijo que podía con las nuevas restricciones, y Gil Enseñade las cuestionó, y ahí es que entonces se da la base para que ella salga de él. Ese es el punto medular, ¿no? Y la realidad es que son restricciones que no se le imponen a ningún estado. Obviamente, aquí con el compañero, que es cuestión de política, es el problema de la colonia. Eso no se le puso a ningún estado, se le pone a Puerto Rico, y ahora mismo tú tienes la gente habla de 20 billones de dólares para Puerto Rico. La realidad es que no están los 20 billones aquí. Llegó 1.5, pero que se obligó a diciembre. Hay 8.2 que se firmó en febrero, pero el gobierno federal puso una tranquilla, que tú tienes que gastar 1.7, es el primer tranche que te da, para que tú gastes. Y no es lo mismo tú obligar, y los compañeros lo saben, que desembolsar. El desembolso es muy difícil en un tiempo pequeño. Pero es un asunto de administración pública. O sea, aquí, con la realidad que tiene el país, el secretario de la vivienda tiene que estar hoy en Washington, tiene que estar en el Departamento de Vivienda Federal también, y no salir de ahí hasta que se pueda resolver el problema de Puerto Rico. También puede haberse como un problema buscado también por el gobierno de Puerto Rico en términos de que la credibilidad de nuestro gobierno en términos generales, sin adjudicarlo a ninguna administración específica, pues nos ha traído esos problemas de que ahora quieren estar más que seguros de que los fondos se van a utilizar correctamente. Supongo que debe ser algo de eso también. Ahora, una vez el dinero está aquí en Puerto Rico, en las cuentas de banco del gobierno de Puerto Rico, ¿cuán difícil o cuán complicado es mover esas ruedas para que ese dinero comience a llegar a donde tiene que llegar? Yo creo que es tan complicado como el mismo departamento se impuso un proceso de complicado. Aquí los alcaldes de Puerto Rico nos sacaron hacia adelante después de la tormenta, y esa es la realidad. Si no fuese por los alcaldes y los municipios, Puerto Rico no hubiese jamás salido del desastre que teníamos en Puerto Rico después de María. Sin embargo, no son capaces, o el departamento en algún momento, o el gobierno de Puerto Rico decidió que no eran capaces de poder administrar este programa. Yo creo que obviamente eso fue un error craso. Otro error, como usted dijo, el problema que el detonante de todo esto fue el contrato de Whitefish. Cuando eso explotó en todos los Estados Unidos, impactó al presidente Donald Trump. Y eso jamás se pudo salir de esa sombra. No se supone que el almirante Brown
iba a agilizar como coordinador pedido por Jennifer González para él mediar con las agencias del gobierno y facilitaran el dinero. Eso no se suponía que corriera. Ya él está aquí y se reunió con la gobernadora. Pero hay una compañía de Estados Unidos contratada que es la que administra todo el programa. Mira, hay el programa no se está administrando en Vivienda. Hay una compañía que es la sombra de Vivienda. ¿Quiénes son los que administran todo? Bárbara, voy contigo ahora. Pero fíjate, hoy nos fuimos a la calle un poco a ver la reacción de la gente. Nos fuimos para la área de la Cantera, que todavía quedan cientos de personas allí con todos los azules. Y nos encontramos con la siguiente problemática, que es otra cosa que impidió que mucha gente recibiera el beneficio. Vamos a verlo. ¿Qué fue lo que le pasó aquí en el techo de esta casa? Usted vivía arriba, ¿verdad? Sí, cuando pasó el huracán. ¿Y qué pasó? Se llevó todo el techo ese. ¿Se quedó sin nada? Sin nada, sin nada. Y entonces vinieron aquí los de allá afuera. ¿Los de FEMA vinieron? Sí, no dieron nada. Porque como eso no estaba a nombre mío. ¿A nombre de quién estaba? A nombre de Felicita López. ¿Quién es Felicita López? Mi mamá. Y como su mamá no está viva, pues por eso no la ayudaron. No me ayudaron. Y usted, sí. Entonces, usted lleva así desde María. Desde María para acá. Traigo este punto porque así hay cientos de personas, y quizás hasta miles, no tenían la titularidad y el gobierno no pudo manejar un mecanismo ágil para que esta persona, que no, es dueño de la casa, pero no tiene la titularidad, pudiera recibir los chavos para la reparación. Pero si el gobierno no puede hacer bajo los fondos de FEMA, porque tiene esas limitaciones que tiene que ser titular, pues tiene que de alguna manera u otra con fondos locales. O sea, estamos en una crisis. O sea, si se habla tanto de la crisis económica del país, la crisis social es mucho más explosiva todavía. Pero algo bien importante que mencionaba Alberto. Los fondos CDBG, que son estos fondos que manejaba lo que era la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, los alcaldes no están ajenos a esos fondos. Los han administrado históricamente. O sea que fue un error grave haber sacado a los municipios del camino y no haberle dado la oportunidad a que pudieran manejar estos fondos, ya que tienen, o sea, corren la operación completa. Bárbara, ¿quieres incorporarte? ¿Tienes preguntas? Sí. Es que lo que están comentando los exsecretarios es totalmente cierto. De esta ecuación se sacaron a los municipios. Y de hecho es un reclamo que ellos están haciendo. ¿Por qué no nos están utilizando? Si vamos al récord, el Departamento de la Vivienda ha perdido meses, yo creo que más de un año, en el proceso de elegibilidad y de adjudicación. Para eso tenían de aliados los municipios. Mucho, pero ni siquiera les han dicho cuántas personas o residentes de sus pueblos han cualificado para el programa, cuántos son para reparación, cuántos son para reubicación. El alcalde de Yaucoa está volviéndose loco. Porque hay muchas personas, el 90% de los que viven en el valle, están propensos a que sus casas se inunden. Y entonces están en el limbo. Sí, lo que dice Bárbara y lo que están diciendo cada uno de los exsecretarios, me gustaría que Gil enseñe, perdóneme, Vivoni, porque es un cambio de visión cuando llega la administración de Ricardo Rosselló, centralizar y quitárselo a los municipios el manejo. ¿Eso cómo se puede cambiar? Porque ya se hace fue Gil Enseñat y se supondría que fueran a distribuirlo a los municipios. ¿Qué pasó? Eso fácilmente se pueden hacer con acuerdos con los municipios, que no se tiene que entrar en un proceso de procurement distinto y difícil ni complicado. Hubo reuniones y no pasó nada. El problema que hubo en el momento del diseño del programa, por lo que yo había leído, era que había muchos cuestionamientos federales, especialmente de la Oficina del Inspector General, con el modo de que se estuvieron manejando los fondos de CDGDR que estuvieron asignados a algunos municipios. Y por eso fue que Vivienda, para poder tener el control total, pues evitó dárselo. ¿Alguno de ustedes puede contestar esa pregunta? ¿Quién tiene la culpa? Porque al final del camino volvemos a lo mismo. Quien se afecta es el día de abajo, el pobre, el chavao, el que perdió la casa, que ya no tiene nadie a dónde acudir. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. Para mí fue la credibilidad del gobierno. Fue autoimpuesto, autoinfligido, el problema de la corrupción
que se le fue todo el tipo de confianza a Vivienda. Y sé que Fernando estaba tratando todo el tiempo, pero no pudo. O sea, lamentablemente, con esta sombra de corrupción por encima que llegó hasta el presidente de los Estados Unidos, ¿quién sale de ahí? Las investigaciones se quedaron en nada, las de Togar Nace. ¿Quién tiene la culpa? Yo creo que el seguir haciendo las cosas igual. Aquí hay que hacer ya las cosas diferentes. ¿Cómo? Hay que descentralizar este tipo de servicios, hay que traer de vuelta a los gobiernos municipales. Son 78 gobiernos municipales. O sea, aquí el gobierno central no es un gobierno aparte del gobierno municipal. Es un solo gobierno para darle servicio a la gente. Vivón, ¿y quién tiene la culpa? Dual. Tienes un gobierno federal xenofóbico, racista contra los puertorriqueños. Cierto. Y la complejidad, el hacer las cosas de querer complacer a tanta gente con tanto programa, le complicó al gobierno de Puerto Rico poder tener esos fondos corriendo. Bueno, sin duda alguna tenemos que darle seguimiento a este tema. Gracias a los tres. Vamos gracias. A ver qué pasa, ojalá que se pueda acelerar el proceso. Bárbara, gracias por el trabajo que hiciste y por estar con nosotros hoy, ¿ok? A la orden siempre. Muy bien. Bueno, vamos a pausar. Cuando regresemos vamos a entrar con otro tema. El alcalde de Cataño está enfrentando un problema legal ahí, por meterse en una pelea de gallo. ¿Qué va a pasar con eso? Venimos rápido, solo vayan. La emergencia del COVID-19 nos ha confirmado que hay hambre en Puerto Rico. Por eso, Supermercados Selectos, en alianza con United Way Puerto Rico y Arms Rocket, creó el fondo Abraza y Alimenta. Con este fondo buscamos abrazar a adultos mayores en necesidad económica. Las entregas se harán a través de organizaciones sin fines de lucro identificadas por United Way Puerto Rico. Únete a este esfuerzo, abraza y alimenta tú también. Más de una veintena de estados y Puerto Rico están reportando aumentos en el número de casos después de una trayectoria que iba en descenso. Pero, ¿es esta la tan temida segunda vuelta? Yo creo que, o por lo menos como yo definiría una segunda ola, es una situación en donde en todos los lugares del país estamos viendo un incremento significativo y precipitado que pudiese poner a riesgo el sistema de salud, o sea, que pudiese colapsar el sistema de salud. Lo cierto es que el aumento del número de casos coincide con la apertura de las economías estatales. Florida, Texas y Arizona son los que reportan mayores números. El sábado, la Florida tuvo el mayor número de casos nuevos en un día desde que comenzó la pandemia, con más de 2,000 infectados. Prácticamente todas las playas del estado han reabierto. Algunos expertos tenían la esperanza de que el calor del verano combatiera el virus, pero conforme han aumentado las temperaturas, también han aumentado los casos. O sea que podríamos decir entonces que este es el costo de reabrir las economías. Yo creo que lo que estamos viendo es una combinación de, número uno, quizás una reapertura más temprana de lo que hubiese tenido que ser. Número dos, estamos viendo también un impacto de comunidades que abrieron y simplemente no están tomando las medidas adecuadas, las mascarillas, el distanciamiento físico, etcétera. Y número tres, obvio que también podemos estar experimentando un efecto de las protestas. Tan solo en el condado de Los Ángeles hubo más de 1,000 casos durante el fin de semana después de reabrir gimnasios, arenas sin audiencia y lugares recreativos. Por otro lado, a raíz de las protestas, uno de cada 70 manifestantes en Minnesota dio positivo al COVID-19. Y en Dallas, a pesar de tener máscaras y guantes en las protestas, estas dos jóvenes se infectaron. Podrías estar diseminando el virus sin saberlo, dicen ellas. Simultáneamente, el viernes, el CDC publicó las normativas sobre la organización y asistencia a conciertos, encuentros deportivos, protestas, actos políticos y otras reuniones de gran concurrencia. Pero no se menciona en ningún momento las precauciones para ir a la iglesia, mantener relaciones sexuales o una simple visita de los niños a los abuelitos. Las sugerencias incluyen usar las escaleras en lugar del ascensor, en un picnic que cada uno lleve su comida, evitar saludos de manos, usar las mascarillas, usar gel desinfectante frecuentemente y mantener el distanciamiento social.
alcalde de Cataño, el famoso Cano, que durante el fin de semana, específicamente ayer, bueno, se metió en una especie de actividad semipolítica donde también estaban jugando gallos y entró a saludar y coincidió supuestamente, ¿verdad? La versión de él coincide con una visita, una redada que hacen los inspectores de la policía en el lugar. Y supuestamente arrestaron al alcalde. Hay versiones encontradas. Tenemos una información de ambos figuras importantes de la policía hablando sobre el tema. Vamos a verlo. Logrando detener a 51 personas que se encontraban en medio de una jugada clandestina de gallo. Entre las personas estaba el señor alcalde de Cataño. Pues como parte del proceso, todo el mundo queda detenido. Cuando usted dice que las 51 personas quedaron detenidas, ¿se establece entonces que fue un arresto? Bueno, técnicamente es un arresto porque ninguna de las 51 personas se podía montar en un carro o irse a pie hasta tanto la policía no le diera la autorización para así hacerlo. ¿El alcalde fue arrestado con esposa? No, nadie fue arrestado con esposa. Todo el mundo se mantuvo en el lugar, no se podía ir hasta tanto los agentes fueran a coger sus datos. ¿Qué tipo de actividad se estaba realizando allí? Pues mira, allí había una pelea de gallo, venta de bebidas alcohólicas. Sin la licencia estipulada. Sin la licencia estipulada. Dentro de las otras personas que fueron arrestadas, ¿también hay otros empleados del municipio de Cataño? Que yo tenga conocimiento, o una persona que se le ocupó el arma de fuego, se identificó como que era parte de la seguridad del alcalde. El alcalde en el momento de la intervención alega de que está como parte de su gestión de campaña política, entró a saludar a las personas allí presentes. ¿Qué se ocupó durante la intervención? Bueno, se ocuparon 4 vehículos de motor, que fueron, los perros marcaron como que presencia de sustancias controladas o armas de fuego. Se hizo un inventario, se ocupó sustancias controladas y se ocupó un arma de fuego. ¿En los 4 vehículos? En la BM. ¿Había un fundraising del señor alcalde allí? Bueno, que yo tenga conocimiento, ¿no? Se arrestó y se citó. ¿Por qué ustedes hacen esta intervención cuando la gobernadora ha dicho que no se intervenga en las peleas de gallo? Porque lo que tú hablas es diferente. Yo intervine en una gallera clandestina. La gobernadora habla de la gallera de gallos normales, que pagan contribuciones, pagan permisos y esas cosas. Llamativo, ¿eh? Bueno. Curioso. Ahí están las versiones de 2 de los funcionarios de la policía de más alto rango. Aquí está don Ernie Cabán, ex fiscal especial independiente, y don Osvaldo Carlos, ex fiscal federal. ¿Cómo están los dos? Muy bien. Buenas noches a todos. Saludos. Bueno. ¿Tiene problemas el alcalde? Sí, esta es la pelea de gallos clandestina 2 veces. ¿Por qué? Es clandestina bajo la ley de Puerto Rico. Ajá. Y es clandestina bajo la ley federal. Ajá. Porque si hubiese sido una pelea de gallos en una de aquellas galleras que tenían los permisos, las licencias, como dijo. ¿Era federal nada más? Pues era nada más que federal. Sí. Pero obviamente aquí es jurisdicción de ambos lados, donde el tú celebrar estas peleas, estar allí apostando, el llevar gallo o simplemente ser un espectador, pues tanto la legislación estatal como federal se contempla como delito. O sea que yo creo que en eso no hay duda. Aquí lo que estamos hablando es si los hechos, las defensas que trae el alcalde, pues eventualmente van a prosperar o no van a prosperar. Ya yo veo unos conflictos, ¿verdad?, en lo que se está diciendo. Que ahí uno se empieza a preocupar, o sea, porque el alcalde dice que fue solo, que no llevaba escolta, que específicamente que nadie armado lo estaba acompañando, y hay una persona que dice, sí, yo trabajo en el municipio, ando armado y soy parte de la escolta del alcalde. O sea, que ya eso te empieza a sonar como que, o sea, ¿por qué que iba para un cumpleaños pero termina en la gallera clandestina? Un domingo. Si estaba o no estaba viendo la pelea, la pelea de gallo, claro. Porque el delito de estar allí como espectador. Uh-huh. O sea, te convierte en espectador el tú salir precisamente para una pelea de gallo, o te convierte en espectador el tú llegar allí y ver que era una pelea y quedarte viendo la pelea. Hay un atenuante el que sea que haya toque de queda. Porque aquí se castigó a mucha gente, se denunció, bueno, se multó. Tú tienes un agravante. Un agravante, sí, por sí. Eso. Sí, hay un agravante porque ese es el segundo cargo que le quieren radicar, uh-huh. Que es el cargo de que violó la orden ejecutiva. Uh-huh. Claro,
no es el único que ha violado la orden ejecutiva, porque sabemos que se han dado actividades políticas, claro, que donde incluso la gobernadora ha asistido. Se dio una actividad, ¿verdad? Un velorio lamentable de la muerte de del segundo en Bayamón, subalcalde. Pero ahí fue Raimundo todo el mundo cuando la ley dice que no podían pasar de 10. O sea, se han dado, claro, tú no puedes usar como defensa que el otro violó y no lo acusaron. Tú tienes que bregar con tu situación en particular. ¿Cómo lo ves tú, Eni, en el caso de la actuación del alcalde y de posibles delitos que puede enfrentar? Bueno, de que había una actividad ilegal allí, unas peleas clandestinas, eso se puede estipular. Ahora, incurre en delitos aquellas personas que estén participando como dueños de gallos, aunque no estén peleando los gallos, pero que los tengan cazados, o que sea un espectador, y puede ser de forma pasiva o activa. Activa en el sentido de que está apostando, y pasiva pues sencillamente que es mero espectador. Pero para uno ser espectador tiene que tener la intención de ir a la pelea y observar el evento que se está llevando a cabo. Pues es como uno ser un espectador de una obra de teatro. Tienen que estar prestando atención al evento que está que realizando. Que sea alcalde, que sea candidato, llegue allí. ¿Cómo están? Saludos. ¿Todo bien? ¿Quién para adelante? Eso no podría incurrir en algún delito, hacer eso. Bueno, allí. Pues sería cuestión de prueba. Si él estaba prestando atención, si su intención era ver las peleas, pues podría incurrir en comisión de delito. Pero si la prueba establece que él no estaba pendiente a las peleas, que nunca se fijó, que estaba en la barra, pues el mero hecho de una presencia incidental sin prestar atención al evento lo vincula a un delito, una cuestión de prueba. Yo tengo una pregunta más bien con lo que se estableció por parte de la gobernadora de mantener como una especie de Puerto Rico de santuario para los gallos y los galleros mientras no haya comercio interestatal. Entonces, ahí hay unos gallos, no sabemos si comieron maíz importado o no, pero la gobernadora podría aprobar sus espuelas y pico con los federales, porque Stephen Muldrow, el fiscal federal, podría pedir el expediente y radicarle caso a nivel federal al alcalde y a todos los que estaban allí. Eso podría ser una prueba, se podría aprobar si eso, a ver si el gas pela. Podría ser la prueba de fuego, ¿verdad? Para ese estatuto. Y por otro lado, ¿podría traer un cargo adicional al alcalde? ¿Cuál? Lo que se llama en inglés como misprision of a felony, que si tú conoces que se está cometiendo una violación de ley, pues lo próximo es que tienes que llamar a los federales y decirle, okay, ¿sabes qué? Aquí hay una jugada de gallo ilegal. ¿Y él debió haber comunicado y dado la confidencia para que entonces colaborar con los federales? Según la ley federal, sí. ¿Qué es lo que dice el teniente Rafael Rosa, que él plantea? Eso era una gallera clandestina. Según lo estatal. Mire, a mí, desde que yo leí esto por primera vez en el día de ayer, les confieso que yo dije, en este país hay tanta necesidad, tantos problemas. O sea, cuando vemos estos miles, decenas de miles de gente sin casa, y nosotros nos tenemos que preocupar porque el alcalde de Cataño va a una gallera clandestina, ¿verdad? Entre comillas lo digo, porque es que esto es tan confuso, lo de los gallos. La gobernadora parece simpatizar con los dueños de gallos, dice que los va a ayudar, la alcaldesa de San Juan dice que se va a hacer de la vista larga, si ven haciendo los galleros participando de una actividad. Entonces, o sea, yo me pregunto, los hechos de verdad parecen material para una novela, es lo que puedo pensar, pero les digo a ustedes, verdaderamente no es, el gobierno no tendría que ponerse de acuerdo y ser más claro en el mensaje de qué contundentemente sería faltarle a la ley con relación a los gallos. Para que no se presten estas confusiones de que sea espectador. Si quieres, le añadimos un... Porque me parece que es fantástica pregunta de Margarita con este visual de la gobernadora para que lo comenten todos. Vamos a verlo, que va en esa misma dirección. Thank you.
gobernadora hablando de lo que decía Margarita. Eso fue en diciembre pasado cuando la gobernadora trató de establecer ese santuario en Puerto Rico de que es legal en unas áreas. Lo que hace la gobernadora es atemperar la ley actual vigente con las disposiciones que estableció el Congreso de los Estados Unidos, que es prohibir la importación y exportación, ya sea de los gallos de pelea como de los objetos, espuelas y equipos que utilicen. ¿Ves? Así que enmienda la ley para prohibir eso, pero permanecen las peleas de gallos. Ahora, las peleas de gallos que no se den una gallera con licencia es una pelea clandestina, siempre lo ha sido y en eso pero no varió la ley. Pero me obliga a preguntarle, ¿creen que esto va para algún lado, este caso? Yo creo que no, porque desde el punto de vista político, este es el tipo de asunto que tú dejarías ahí, porque realmente toca mucha gente. De hecho, o sea, que, y como explicamos hoy en el programa, una vez el caso se radica, si es que se radica, pues pasa a jurisdicción de los fiscales y es el Departamento de Justicia el que tiene que determinar el manejo. Si continúa con el caso. Pero ¿y qué pasa con los otros? Pero si no se los radican al Cano, no se los pueden radicar a ninguno de los otros que estaban en la gallera. Bueno, que depende. Si son participantes activos, el dueño del gallo que estaba peleando ahí sí tiene una responsabilidad. Y claro, con el gallo ensangrentado en la mano. El que estaba apostando y estaba participando. ¿Ves? El juez de valla. El juez de valla, a hacer un mero espectador, pero aquí aparentemente depende del conocimiento de la gente que intervino, la gente es el testigo aquí. Si él vio al alcalde observando los gallos. Correcto, de eso va a depender, o de que haya algún testigo que diga, sí, antes de llegar la policía, él estaba apostando o estaba pendiente a las peleas de gallos. ¿Pero crees que va para algún lado este caso? Pues yo creo que no, y tampoco la violación a la orden ejecutiva, me parece que el alcalde está exonerado, excluido de la aplicación de la orden ejecutiva, así que yo entiendo que no procede una violación. Y si procediera, él no sería entonces, no sería viable que él fuera a un proceso de reelección. Es un delito menos grave, no lo descualifica, no lo conlleva a depravación moral, así que técnicamente pues no necesariamente lo descualifica. Allí había propiedad del pueblo de Puerto Rico, del municipio de Cataño. Sí. Eso es un delito grave, se supone, ¿no? Ahí no le erradicaron. Ahí no se le erradicó nada. Ahí puede haber unas cuestiones éticas de violaciones a la ley de ética gubernamental, ¿verdad? Pero no, sobre eso no lo citaron a ellos. Claro, eso sí, si los federales no intervienen, porque si los federales intervienen, pues son otros 20 pesos. Texto para una novela. Wow. Definitivamente. Vamos a ver, fíjate, a mí lo único que digo, a mí me da mucha pena por el Cano, porque es tremendo ser humano y me parece que ha hecho un gran trabajo como alcalde. Pero si no fuera el alcalde el que estuviera hoy en esta discusión, pues todos estuvieran, a todos les estuvieran radicando cargo y todos iban al tribunal. Seguro. Levanta la bandera porque es el alcalde. No es y aquí otra vez vuelve la famosa doble vara aquí a la hora de aplicar la ley, ¿no? Lo que tiene es una citación, vamos a ver qué resulta de esa citación, si en realidad van a radicarle cargo o si no tiene la prueba suficiente. Bueno, gracias a los dos por la aclaración, vamos a ver qué pasa con el Cano, que salga bien de todo eso. Bueno, regresamos, vamos a hablar con un grupo de alcaldes y vamos a hablar también de lo que está viviendo el designado secretario del trabajo y lo que está viviendo la gente en el centro de convención, que está llegando desde el día antes a hacer la fila y nada ha cambiado. Venimos rápido. En tiempos de emergencia del COVID-19 nos ha confirmado que hay hambre en Puerto Rico. Por eso, Supermercados Selectos, en alianza con United Way Puerto Rico y Arm Rocket, creó el fondo Abraza y Alimenta. Con este fondo, buscamos abrazar a adultos mayores en necesidad económica. Las entregas se harán a través de organizaciones sin fines de lucro identificadas por United Way Puerto Rico. Únete a este esfuerzo, abraza y alimenta tú también. La ley federal que prohíbe la discriminación por raza, color, nacionalidad, sexo y religión también protege ahora a los miembros de la comunidad LGBTQ de ser despedidos de sus lugares de trabajo por su orientación sexual. Así lo decidió hoy la Corte Suprema tras una votación de 6-3. Estamos felices de tener esta decisión progresiva, ¿verdad? Eso esperamos que indica que también el Corte todavía puede tomar decisiones en nuestro favor para los derechos de todos. En la opinión, el magistrado Neil Gorsuch escribió que un empleador que despida a un individuo por ser homosexual o transgénero despide a esa persona por características o acciones que no habría cuestionado en persona.
personas de otro sexo. En la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que leyó el fallo y que algunas personas quedaron sorprendidas, pero que la corte dictaminó y viviremos con esa decisión. Por su lado, Dreamers, que esperaban noticias sobre el futuro de DACA, se unieron a la celebración. United We Dream es liderado por jóvenes LGBT y sabemos que la decisión es buena, es favorable a los derechos en el trabajo de personas transgénero, pero sabemos que la lucha no se acaba aquí. La lucha continúa porque Trump ha llevado sus intenciones de bloquear derechos a personas transgénero hasta las Fuerzas Armadas. No se trata solamente de las personas transgénero que quieren o que quisieran unirse a las Fuerzas Armadas, sino estamos hablando de 15.000 personas y familias transgénero que ya están siendo afectadas. Pero a pesar de la decisión, los Dreamers dicen que no van a bajar la guardia porque su futuro cuelga de un hilo. La verdad es completamente una incertidumbre. No sabemos cuándo va a haber la decisión, pero estamos preparados para estar aquí todos los días que haya una posible decisión. A pesar de lo ocurrido hoy aquí en los predios de la Corte Suprema de Justicia, los expertos y organizaciones insisten en que es hora que el Congreso tome acción para brindar protección permanente a los más de 700.000 soñadores en este país. En Washington DC, Edwin Pitti, Univisión. Aquí jugando pelota dura, a Carlos Rivera Santiago, el designado secretario del Trabajo, no se le está haciendo fácil la vista de confirmación en el Senado de Puerto Rico. Dicho sea de paso, hoy pasó por un intenso interrogatorio y se anuncia que durante el día de mañana hay una gran probabilidad de que la niña de 11 años, que es la víctima dentro de todo este caso, que desde le erradicaron cargo, va a ir a testificar mañana junto a su madre. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Dice la información que tengo de un pequeño sondeo que hemos hecho dentro del Senado de Puerto Rico es que todavía hay muchos senadores del PNP que no han decidido cómo votar, a pesar de que el presidente del Senado ya le dio su voto de confianza. Entre ellos Héctor Martínez, que es uno de los que está cuestionando si tiene o no tiene los votos. No obstante, le añado un tema más para que ustedes puedan opinar, es lo que está pasando en el Departamento del Trabajo, específicamente con el famoso autoexpreso y la fila que está haciendo la gente en el centro de convenciones. Vamos a ver unos videos que preparamos sobre este tema que le pagan los pelos a cualquiera. Porque está en la cámara aquí a hacer nada. No hicieron nada, tengo siete sin comer nada, no hicieron nada. Llegaron a la cámara y saliste. Así la linda, ¿verdad? Y que se organicen ustedes para que pase lo mismo que ayer, que se metieron 300 también. Yo vine aquí a las 3 de la mañana. Pero no se puede. Ya está cerrado, ¿verdad? Esa es la contestación tuya. ¿A eso te pagan el cheque que te pagan? Que era por número, ya no pasa. Ok, usted ya tiene número. ¿Qué yo voy a hacer? Yo llevo aquí desde las 2 de la mañana, vine de Atillo. Y miren, tengo que venir mañana. Mi hija se gradúa de cuarto año. ¿Qué voy a hacer? No voy a ir porque si no tengo que volver a pasar por esto. Esta es la quinta vez que yo vengo. Lo único que tú tienes que hacer es abrir la página de internet y no tenemos que estar toda esta gente aquí. La tecnología, ¿para qué entonces? Óyeme, pero vamos a pensar. ¿Cómo puede ser posible que llegue una página todo el maldito weekend cerrada y tú no puedes reclamar nada? ¿Cuánto llevamos en este programa haciendo sugerencias de cómo manejar esto? Yo te digo una cosa, a mí me llama esa señora. Oye, tan reciente como la semana pasada aquí los exsecretarios
dijeron varias opciones. Miren, adelanten el dinero con la documentación que ellos tengan, denlo por buena y después hacen una auditoría. Esa es una opción. Si son servicios profesionales, seguramente todas estas personas ya tienen cuenta en Suri. Pues miren, pasen esos fondos al Departamento de Hacienda y desembolsenlo a través de Suri, pero ellos necesitan ese dinero ya. Lo que pasa es que, se está dando en este caso una especie de limbo en el transicional, porque está el secretario que todavía no ha sido confirmado y que ahora han salido situaciones difíciles para que el Senado pueda confirmarlo expreso. Es la situación de su manejo como procurador, no solamente del caso de Yariela, que él era supervisor, sino en el caso de un niño de 16 años, un joven adolescente en Fajardo, y él era procurador, le radicaron cargo a un niño que tenía problemas familiares. Entonces, esta situación y la urgencia de solucionar la situación en el Departamento del Trabajo, yo creo que el riesgo, estamos en un terreno bien explosivo, ahí bien peligroso. El otro día hubo puñalada, lamentablemente estamos viendo una pelea un día y otra persona y un día viene alguien afectado de los nervios y puede pasar algo grande. Y sobre todo, y pasando una carita, es que volvemos a lo mismo. Hace un par de semanas destacamos la falta de comunicación. Decía la gente, mira, yo estoy aquí desde las 3 de la mañana. Exacto, lo comentábamos. 4 de la mañana, adelante. Y no ha salido nadie a decirnos ni una sola, a darnos una sola instrucción. Entonces, el pobre hombre que sale todas las tardes a entregar turno. No hay liderazgo. Si ese muchacho está corriendo peligro, yo espero que le pongan un seguridad. Ese muchacho que todos los días sale, mira. Que lo envía. A entregar el número, que no tiene ninguna culpa. No. Son empleados ahí. Falta liderato. Yo, viendo y escuchando esto, lo que puedo pensar es que de verdad el Departamento del Trabajo tiene una maldición. La secretaria sale corriendo, se tiene que ir, o sea, la despiden o ella renuncia, lo que haya sido verdadero en la fortaleza, porque no da pie con bola, porque las filas cada vez eran más largas, porque la gente ya está desesperada, necesitan ese dinero para vivir. Sí. Y ahora viene este señor, Carlos Rivera, y entonces tampoco don Carlos, tampoco se le ocurre a usted mandar a alguien allí para decir, orientar a la gente. Por un lado, gobierno, la plana mayor del gobierno hoy junto a el almirante Brown y el equipo federal en la fortaleza diciéndole al país, estamos listos, estamos más preparados que nunca para enfrentar cualquier emergencia. Y entonces a 2 minutos de distancia en el centro de convenciones se demuestra la ineptitud gubernamental que no puede procesarle un cheque a aquellos que precisamente se quedaron sin trabajo por una emergencia. Mira la fila otra vez, Felina. Y que llevan meses esperando. Llevan meses esperando. Y déjame decirte algo rapidito. Le están echando mucha responsabilidad que la tiene Carlos Rivera en el caso de los menores. Pero tenía una jefa y su jefa era Wanda Vázquez, era secretaria de Justicia. Y ella vino aquí y defendió lo de seguir adelante con el caso de Alma Yariela. O sea que él, no sé si él trató de convencer a su superiora, pero ella tenía su posición. Yo sigo creyendo que han abandonado esa área y eso le está afectando dramáticamente las oportunidades de triunfo de la gobernadora. Y sacaron a Briseida y el problema sigue igual. O sea, hoy el departamento no tiene cabeza y con ella... Tenemos la encuesta, la encuesta, claro, precisamente es de ese tema en particular. Vamos a verla, Margarita. Sí, precisamente en la encuesta de esta semana estamos preguntando en nuestras redes sociales, ¿favorece usted la designación de Carlos Rivera Santiago como secretario del Trabajo? Las opciones las tiene en pantalla, si lo favorece o no lo favorece. Recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales como Jugando Pelota Dura y no olvide darnos like y share. Ferdinand. Bueno, pausamos y regresamos con mucho más. Tenemos un panel de alcalde interesantísimo para ver qué está pasando en los municipios. No se vaya nadie. La emergencia del COVID-19 nos ha confirmado que hay hambre en Puerto Rico. Por eso, Supermercados Selectos, en alianza con United Way Puerto Rico y Armed Rocket, creó el fondo Abraza y Alimenta. Con este fondo, buscamos abrazar a adultos mayores en necesidad económica. Las entregas se harán a través de organizaciones sin fines de lucro identificadas por United Way Puerto Rico. Únete a este esfuerzo, abraza y alimenta tú también. El presidente defendió el uso de los gases contra los manifestantes para tomarse una foto en una iglesia con la Biblia en la mano.
Creo que fue una foto hermosa, pienso, que los cristianos creen que fue una foto hermosa. Trump describió la escena de la polémica foto durante una entrevista con Fox News. Su comentario viene luego que el máximo jefe militar del país, el general Mark Milley, se disculpara ayer por haber participado en una caminata desde la Casa Blanca hasta una iglesia, luego que las autoridades dispersaran e hirieran a manifestantes pacíficos con gases y balas de goma. El secretario de Defensa Mark Esper, quien fue parte de la comitiva, sostuvo que no sabía a dónde iba mientras caminaba con Trump. Cuando le preguntaron al presidente si esas preocupaciones de los jefes militares eran importantes, Trump respondió que no, que tiene buenas relaciones con los militares. Hay quienes consideran la foto como un espectáculo político montado por Trump. Un abuso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mire, todos los que hemos servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tomamos un juramento de defender la Constitución, no de defender al presidente ni ningún partido político. Mientras en el Congreso ambos lados hablan de una reforma policial, el presidente él mismo ha decidido tomar acción con una orden ejecutiva que firmaría la próxima semana. Ayer en Dallas, Texas, Trump indicó que esta sería una reforma para que se use la fuerza, pero con compasión. Trump expresó que si bien no le gustan los estrangulamientos, aclaró que en algunos casos eran necesarios, dejando claro que no respaldaría una reforma significativa de las tácticas policiales. En Washington, Claudio Uceda, Univision. La producción de Jugando Pelota Dura. A la organización sin fines de lucro Comprehensive Human Services, que durante la emergencia del COVID-19, junto al Centro de Ayuda al Envejeciente Víctima del Crimen, se han dado a la tarea de distribuir 17.000 mascarillas en 35 hogares sustitutos y 11 égidas para la protección de los adultos mayores. Para nosotros es un gran compromiso nuestra población de adultos mayores y esperamos poder seguir sirviéndoles por muchos años más. A través del Centro de Ayuda al Envejecido Víctima del Crimen, ofrecemos servicios a adultos mayores que han sido victimizados, que han sido maltratados, han sufrido de negligencia, explotación financiera. Además de ofrecer servicios de apoyo durante la cuarentena en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Toa Baja, Bayamón, Cataño, Guaynabo y Caguas. Bueno, mis amigos, vamos a despedirnos en este momento de todos los amigos de los Estados Unidos y de la gente que está en WKQ580 y regresamos entonces con el training. No se vaya nadie. En Aticoop pensamos en ti ofreciéndote el préstamo personal. La emergencia del COVID-19 nos ha confirmado que hay hambre en Puerto Rico.
Por eso, Supermercados Selectos, en alianza con United Way Puerto Rico y Arms Rocket, creó el fondo Abraza y Alimenta. Con este fondo, buscamos abrazar adultos mayores en necesidad económica. Las entregas se harán a través de organizaciones sin fines de lucro identificadas por United Way Puerto Rico. Únete a este esfuerzo, abraza y alimenta tú también. Revisa su pulso, gritaban con insistencia los testigos que aquel fatídico 25 de mayo presenciaron cómo la vida de George Floyd se desvanecía debido a la cuestionable actuación de varios policías de Minneapolis. Hoy el abogado de Floyd publicó otro video que hasta ahora no se había visto y que fue filmado por un transeúnte. Vas a dejar que mate a ese hombre delante de ti, le gritaban los testigos al entonces oficial Tou Tao. A diferencia de los otros videos relacionados con la muerte de George Floyd, en este se puede observar con mayor claridad varios hechos. La rodilla de Chauvin seguía presionando el cuello de Floyd aun cuando llegaron los paramédicos. Es obvio que Floyd ya estaba inconsciente, pero llama la atención la tranquilidad con la que los rescatistas sacan la camilla, la organizan. Todo esto mientras el cuello de Floyd seguía oprimido por la rodilla del oficial. Los paramédicos se bajan sin desfibrilador, sin botiquín y hacen una revisión superficial del pulso. Uno de los testigos, indignado, quiso intervenir pero fue contenido por el oficial Tou Tao. Intercambian palabras. Finalmente Floyd es introducido en la ambulancia mientras la gente grita que los policías lo mataron. Allí es cuando Derek Chauvin se acerca y le dice a su colega que se retire. Este video con mayores detalles revela una ejecución extrajudicial aplicada con sevicia por la policía que participó. El video termina justo cuando los oficiales caminan hacia sus respectivos vehículos, entre reclamos airados de los atónitos peatones que presenciaron esta tragedia. El abogado de George Floyd también ha dicho a través de sus redes sociales que los cuatro exoficiales deben ser condenados por asesinato por lo que llamó horrible atrocidad. Seguimos contigo. Media hora el extra inning de Jugando Pelota Dura y rápido nos conectamos con nuestro buen amigo Jorge Viera desde la ciudad de Nueva York. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto inmenso saludarte después de una semana ausente. Pero aquí estamos en la ciudad de Nueva York a pie de cañón. Te cuento que las protestas aquí no han parado. Ahora mismo se están efectuando dos, una en Brooklyn, otra aquí muy cerca donde nos encontramos. Precisamente donde estamos, esto se conoce como Hell's Kitchen. Aquí hay aproximadamente 2.000 restaurantes, muy pequeñitos, pero es muy famoso por la cantidad de restaurantes que tiene. Y como ven a mi espalda, está prácticamente cerrado, porque aparte de las protestas y el coronavirus, Nueva York está padeciendo otra situación también difícil, es que no hay turistas. Y esta zona pues vive del turismo, así que la economía realmente está colapsando en esta zona. Por otro lado, cuando comenzamos nuestra cobertura hablábamos del sur del Bronx y quisimos pasar por ahí a ver cómo estaba y hablamos con un dominicano que llegó aquí, que no sabía hablar inglés y ahora es presidente de la Comisión de Transporte de la Ciudad de Nueva York. ¿Qué significa eso? Ellos son los que rigen el sistema de trenes de la ciudad y él está corriendo por el escaño de Serrano
en el sur del Bronx. Vamos a escuchar lo que dijo. Fue uno de los lugares más afectados, ya de que cuando llegó el coronavirus, ya el distrito congresional número 15 era el distrito que era el más pobre de los Estados Unidos. ¿Cuántas personas murieron aquí? Bueno, en las primeras 12.000 personas que se contaron aquí, en ese momento, en la ciudad completa habían muerto 950 dominicanos, 955 puertorriqueños. O sea, los dominicanos y los puertorriqueños fueron de los que más murieron a nivel de la ciudad. Luego, en las zonas postales como la del Bronx y otros lugares como en Brooklyn, en Queens, fue donde murieron más personas nuestras. Usted está corriendo para el escaño de Serrano en unas primarias. Hábleme un poco de por qué es tan importante este lugar aquí. Mira, es un distrito muy interesante. 740 mil personas que viven aquí, 500 mil son latinos. De ellos, 230 mil son dominicanos, 165 mil son puertorriqueños. Ahora hay más dominicanos que boricuas en el sur del Bronx. Es la realidad, pero también yo creo que, como dijo José Serrano, que él siempre decía que él era el congresista, aún siendo puertorriqueño, él decía que él era el primer congresista dominicano, porque siempre recibió el apoyo de los dominicanos. Nadie va a ser en este momento más puertorriqueño que yo en el Congreso, cuando venga la necesidad, no solamente de abogar por recursos para los puertorriqueños que están aquí en el Bronx, sino también para defender a la isla de Puerto Rico. Este hermano dominicano también es admirable porque bajo esa comisión que él preside, usted sabe todos los teatros que hay en Broadway. Bueno, esos teatros que están en Broadway, él también es el que determina los asuntos del gobierno que se toman ahí. Así que impresionante lo que ha hecho, porque vino a este país sin hablar inglés, aprendió inglés y ha echado para adelante, y es un orgullo de nosotros los boricuas dominicanos. Mira, Jorge, yo te iba a preguntar, parecería ser, uno pensaría que ya a dos semanas y pico del suceso del asesinato de este afroamericano, Floyd, iba a disminuir un poco las manifestaciones, pero este fin de semana... ¿Que hubo un incidente? Sí, hubo otro incidente, pero las manifestaciones están presentes en gran parte de todos los Estados Unidos. Como yo te había contado, aquí en la ciudad de Nueva York, las personas tienen derecho a manifestarse, pero no se pueden parar en una esquina como hacen en Puerto Rico al frente de la fortaleza. Y aquí en la ciudad de Nueva York, aparte de Atlanta y de Los Ángeles, que por cierto se reportaron 1,000 casos nuevos de coronavirus después de esas manifestaciones, las personas no han cedido. Sobre todo en los condados de Brooklyn, en Brooklyn, donde más protestas se están llevando a cabo. Y las personas que viven aquí en Manhattan, muchos de ellos no viven aquí, pero como están los edificios de Trump, ellos prefieren manifestarse aquí en la isla de Manhattan frente a los edificios de Trump para que su mensaje llegue más claro. Wow. Mira, ¿te hiciste la prueba del COVID? Me hice la prueba del COVID, la pasé. Estuve enfermo de otra infección que me dio. Me asusté, pensé que había sido eso. Afortunadamente estoy bien, gracias a Dios. Me voy a cuidar mucho. Y me voy a poner siempre esta máscara que la tengo puesta ahora porque me asusté. Muy bien, pues mira, nosotros nos hicimos la prueba y tenemos los resultados. Nos graduamos. Los resultados y gracias a Dios todos salimos negativos. Gracias. Pues tenemos un show más, 24 más. Y otra cosa, te voy a regañar, Ferdinand, cuando yo estaba en Puerto Rico, tú me llamabas todos los días a las 9 de la mañana para ver cómo yo estaba. Ahora me dejas los mensajes en azul. Ahora que estás en más peligro. Bueno, Jorge, cuídate, hermano, seguimos hablando. Vale. Gracias por la información. Oye, pero me alegro, oye, qué bueno que estamos todos negativos. Pero tú sabes que, Felinán, este fin de semana yo vi demasiado movimiento. Sí, hay una especie de creencia celebratoria que creen que de verdad vencimos el COVID. COVID está en el epicentro. Caracoles, en la playa, en los chinchorros, en la montaña. Increíble. Cuando más peligro hay. Eso es lo que realmente pone al país en peligro de que se disparen los casos inicialmente. Claro, totalmente. Sí. Bueno, hablemos de eso precisamente con dos alcaldes de Puerto Rico. Aquí está Carlos Molina, que es el presidente de la Federación de Alcalde, y Luis Javier Hernández, que es el vicepresidente y alcalde de Villalba. Alcalde de Arecibo, alcalde de Villalba. ¿Cómo están los dos? Estamos bien. Buenas noches, Ferdinand, y todo el equipo de Jugando Pelota Dura, y Luis Javier también, compañero alcalde de Villalba. ¿Cómo está, alcalde? Saludos para todos, bendiciones, un honor siempre estar aquí con ustedes. Esto que estamos viendo de la gente, obviamente, pues lleva tanto tiempo encerrada y están locos por salir al chinchorreo, ¿lo vieron ustedes en su municipio? Ferdinand, este fin de semana, sábado y domingo, esa área de Islote era increíble. O sea, salir del domingo, te tomaba 3 horas salir del área de, del área, ¿verdad? De los chinchorros, de la playa, porque la gente... ¿Y la gente con mascarilla o sin mascarilla? Pues mira, por lo menos
Vi la gente con mascarilla, así que por lo menos la gente está respetando y está saliendo a la calle con mascarilla. En los negocios que fuimos, vimos el ambiente, pues la gente estaba con su mascarilla, que eso es bien porque no podemos bajar la guardia. Y yo le traje una a ustedes con el loguito de Arecibo. Esta la hicimos en el Instituto para el Desarrollo de la Mujer en Arecibo, e hicimos casi 10.000 y las regalamos a los empleados, a las diferentes égidas y los empleados públicos. Bueno, yo quería conversar con ustedes. Hoy hubo una de varias cosas, pero hoy hubo una conferencia de prensa de la gobernadora. Lo he mencionado varias veces porque es una conferencia de prensa importante, donde viene el representante de la Casa Blanca y varios otros funcionarios. Y la gobernadora hace una especie de reporte sobre todo el tema de las escuelas, que a mí me pareció bien optimista. No sé si ustedes coinciden con ella. Vamos a ver el reportaje. El Departamento de la Vivienda y Administración de Vivienda Pública, junto con otras agencias como Educación, Salud, Familia, junto con las agencias de y con la Guardia Nacional de Puerto Rico, se encargarán de los refugios. Al momento, según se informó, hay 318 refugios identificados para una capacidad de 84.266 personas de ser necesario. Por primera vez en muchísimos años, y me corrigen, y él lo hablamos en la reunión, vemos las agencias federales trabajando mano a mano con el gobierno de Puerto Rico, no solamente en los planes futuros, sino desde antes de que ocurra la emergencia. ¿Tantos refugios tenemos listos? ¿Usted tiene todo por su pueblo ya con refugios y agresivos? El asunto de los refugios siempre es el tema más importante porque son las personas más vulnerables que visitan esa área en medio de una emergencia. Saben que todos los años los alcaldes hemos estado presentándole preocupaciones al gobierno. El año pasado pedimos que nos hicieran un acuerdo de colaboración para nosotros poder entrar. Se nos presentó un borrador y todavía estamos esperando que nos inviten para firmarlo. Ahora, con la pandemia, se agrava la circunstancia de cómo se van a manejar los refugios. Al día de hoy, una de las exigencias que la Asociación de Alcaldes ha hecho al gobierno es que se reúnan con nosotros, el Departamento de la Vivienda, la Guardia Nacional, el manejo de emergencia, para entonces decidir qué escuelas se van a utilizar, porque Ferdinand, te garantizo que todas las escuelas que tienen como refugio no le funciona un generador, no le funciona la cisterna, no están preparadas para huracanes, no están preparadas para terremotos, así que es un tema medular. Lo mismo. ¿Usted piensa igual? Mira, igual, Ferdinand, en Arecibo tenemos dos escuelas principales y, ejemplo, la escuela de Sabana Hoyo, segunda unidad, la planta tiene un defecto. Si vamos a la otra escuela, que es la María Cadilla, que está en la 129, Arecibo divide dos centros grandes, esa segunda escuela, te aseguro que todavía tenemos el mismo problema de el sistema de acueducto también, el sistema de agua de la bomba para servirle a los comedores. Vamos a ser aquí sinceros, que los funcionarios del gobierno le mienten a la gobernadora, le llevan una información incompleta, porque la gobernadora no se va a parar ahí a mentir, digo, pienso yo, no se va a parar ahí a decir que tengo tantos refugios listos, el país está preparado, no se preocupen que tenemos todas las escuelas, y hablo más que con los dos primeros alcaldes que traigo el programa y los dos me dicen que no es correcto. Y te voy a decir una cosa, ¿dónde estuvo la palabra municipio en esa conferencia? ¿Dónde estuvo? Y finalmente quien termina resolviendo los problemas de la gente somos nosotros los alcaldes. Mira, Felidán, te voy a dar un ejemplo claro. Cuando vino el huracán María y todas las carreteras estaban cerradas por los árboles y por muchas cosas, los municipios tuvimos que entrar con nuestra maquinaria porque había contrato privado millonario para compañía. A Villalba llegaron un mes después, ya nosotros habíamos abierto todas las carreteras estatales y municipales y tuvimos que obviamente hacerlo con recurso municipal cuando había un contrato. Nuestra petición a la gobernadora es que desde ahora se hagan esos acuerdos colaborativos para que los municipios podamos entrar en buena ley. Una película, personal municipal. Una película que se repite todos los años, todo momento. O sea, y a mí no quisiera dejarlo ahí. Porque la gobernadora hizo un anuncio bien importante al lado del jefe del representante de la Casa Blanca. Estamos listos, tenemos todos los refugios, más refugios que nunca. Y ustedes me dicen que no es verdad. Pero lo que pasa es que el mensaje no era ni para el país ni para los alcaldes, era precisamente para Brown, porque de esa visita puede depender. ¿Ustedes tienen manufactureras en sus municipios? Yo sí. La posibilidad de que vuelvan a traer un proyecto tipo, otra extensión tipo, no 936, pero parecida. Y ella estaba hablándole a los norteamericanos que estaban inspeccionando la infraestructura
y el sistema eléctrico, y que si estemos listos para que no pase lo de María, que hubo escasez de medicamentos fabricados aquí. Debía haberle hablado de las iniciativas para tener un sistema energético resiliente, mejor que el que hubo el huracán María, y que funcione para un sistema manufacturero. Pero se tenía que dar en función. Yo tengo Medtronic, por ejemplo, y me piden, me exigen eso. En María hubo escasez de medicamentos en Estados Unidos porque Puerto Rico se afectó con la electricidad. Tenemos tantas fábricas que hoy están cerradas en Puerto Rico que las podemos estar abriendo y ayudar a incentivar la creación de empleo y desarrollo económico para cada uno de los municipios. Así que hay oportunidades. Pero por ejemplo, si establecen manufactureras en Puerto Rico, todos los años estamos expuestos a un huracán. Y esas manufactureras no van a estar pendientes a estar con un generador por 8 meses. Así que tenemos que tener un sistema energético resiliente. Fiable. Definitivo. Hay decenas de miles de residencias que no han podido ser reconstruidas después del huracán María. Hay $3 billones disponibles. Y 3 exsecretarios de la vivienda han indicado aquí que esto se debe manejar a través de los municipios. Y hemos visto a través de los años resistencia del gobierno central a manejar esto a través de los municipios. ¿Quién es que desconfía de los municipios y de los alcaldes? Exacto. ¿Gobierno central o es el gobierno federal? Primera pregunta. Y la segunda, ¿tienen todos los alcaldes de Puerto Rico la capacidad administrativa para manejar apropiadamente esos fondos y pasar auditoría con notas de A? Mira, Alex, del dicho al hecho hay un gran trecho. Tú ves que los gobiernos dicen, vamos a confiar en los municipios, estos fondos los deben manejar los municipios, pero no acaban de darse a los municipios. Y llevamos prácticamente 3 años después de María un montón de millones de dólares en infraestructura que se podía estar realizando. ¿Cuántas personas en vivienda nada más no se le han arreglado sus casas? ¿Quién confía en los municipios? Pues mira, la realidad es que no hay una confianza real en los municipios y cada uno de los municipios manejan fondos federales. El gobierno federal, el gobierno central. Mira, yo digo el gobierno central. Ahí es que yo iba. CDBG es un andamiaje federal que por siempre lo ha manejado los gobiernos. Uh-huh. En esta ocasión, el DR, que es el Disaster Recovery, por alguna razón, ¿verdad?, que todos sabemos, lo quiso controlar el gobierno estatal y no quiso dárselo a quien verdaderamente... Salió Ricky y Wanda sigue con la misma política. El detalle de que Ricky no tenía una confianza en los municipios, no creía en los municipios, por eso estaba hablando... Pero lo que pasa es que ya había un plan fiscal sometido al gobierno federal para que el gobierno vivienda administrar esos fondos, cambiarlo a estas alturas del juego, complicaba el juego para entonces se tardaba más. Una pregunta sencilla, alcalde. ¿Usted sabe cuánta gente en su municipio todavía tiene todos los azules? 45. ¿Y usted? Más de 200. Entonces, 45 ¿cómo es posible? Y tuve que cambiar los tornos hace poco. Entonces, le preguntan a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico, una periodista como Bárbara Figueroa del periódico Primera Hora, y nosotros hoy en nuestra investigación, y ningún funcionario de vivienda nos pudo decir con certeza cuánta gente con techos azules existe. Y yo decía, pues si lo que tienen que preguntar a los alcaldes. Así es. Y, Felina, yo te tengo que decir que... Ustedes van a tener que hacer algo. No. Ustedes todos los días le faltan el respeto, todos los días le mienten. Aquí todo el mundo se para en una tribuna en Fortaleza y dice 200 barbaridades allí respecto a ustedes. Ustedes no dicen nada, yo no sé. Y siempre que hay un problema, le cae ¿quién lo resuelve? Resuelve el los municipios. Tiene que venir un gobierno que realmente crea en los municipios, que comience a descentralizar funciones del Estado, pasárselas a los municipios, el arreglo a las escuelas, todos los años es lo mismo. Pero no tiene fe en Wanda que lo vaya a hacer. Bueno, si sale... Tiene que venir un gobierno que realmente crea en los municipios y que pase funciones del Estado, como estoy diciendo. Hay dos opciones para las próximas elecciones que creen los municipios, Carmen Yulín Cruz y Charlie Delgado. Yo creo en Pedro Pierluisi. Pero es que Pedro no ha sido alcalde, no conoce las necesidades de los pero alcaldes. Sí, Carmen Yulín Cruz o Charlie Delgado. Mira, no, yo, Alex. Yo pienso. Tú conoces dónde yo estoy parado, así que yo estoy seguro que Pedro va a ser el gobernador. Yo pienso que el gobierno debe dejar de pensar en tener el control de todo para no hacer nada. Tiene que comenzar a delegar competencias. Definitivo. Y hay que reconocer que muchas competencias ya las estamos haciendo por mucho menos que la empresa privada y el propio gobierno. Así que la rueda no está y está inventada hace tiempo. Yo pienso que el próximo gobierno tiene que hacer una enmienda y dar una autonomía real a los municipios y verás cómo la cosa mejora. Facilitador y pasar recursos al que está más cerca de la gente, que son los municipios. Bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es que ya yo, esta película la vemos como que esto pasa mal. Todo el tiempo. La vamos a ver dentro de varios... Y la cargamos nosotros, ¿verdad? Que somos los que estamos ahí ayudando, realmente. Bueno, gracias a los dos. Los sigo llamando para seguir conversando. Siempre que usted quiera. Vamos con Lian, que tiene una importante información para compartir con todos ustedes.
Así es, gracias. La emergencia del COVID-19 nos ha confirmado que hay hambre en Puerto Rico. Por eso, Supermercados Selectos, en alianza con United Way Puerto Rico y Arms Rocket, creó el fondo Abraza y Alimenta. Con este fondo, buscamos abrazar a adultos mayores en necesidad económica. Las entregas se harán a través de organizaciones sin fines de lucro identificadas por United Way Puerto Rico. Únete a este esfuerzo, abraza y alimenta tú también. La firma del gobernador Cuomo dio luz verde para implementar una serie de leyes que buscan cambios en los departamentos de policía en todo el estado, incluyendo el de la ciudad de Nueva York. Congratulations, the bill's assigned. Se dio un paso importante hacia la justicia al promulgar una reforma policial histórica, dijo Cuomo, acompañado de activistas y legisladores y el reverendo Al Sharpton, quien dijo que estas leyes cambiarán las cosas y agradeció a los líderes comunitarios por exigir estos cambios. El paquete de leyes aprobado incluye el fin de la medida 50A que impedía revelar el historial disciplinario de los policías, prohibir las llaves de estrangulamiento en arrestos, al igual que las llamadas falsas al 911 basadas en la raza, y el derecho a que la Fiscalía General del Estado de manera independiente investigue los casos de abuso policial. Sobre esta última ley, la senadora Jessica Ramos dice que se garantizará más transparencia. Muchas de las injusticias son especialmente cuando son los policías los que se investigan ellos mismos. Obviamente la justicia merita una investigación imparcial. La abolición de la medida 50A fue uno de los pedidos más comunes en las manifestaciones que se realizan en Nueva York y este abogado dice que es uno de los cambios más significativos que tendrá la reforma policial. La ley 50A, que es una ley que lo que hace es brindar a los policías para que sus archivos disciplinarios no sean algo que el público pueda tener acceso, como la ley que va a prohibir de que los policías usen la táctica de donde cogen a alguien por el cuello y lo están ahorcando, que es lo que le sucedió a Eric Garner, y de hecho esa ley quedó con el nombre de Eric Garner Law. Cuomo también firmó una orden ejecutiva que exige a los departamentos de policía planes para controlar el uso de la fuerza, el manejo de multitudes, entrenamiento sobre prejuicios y cómo controlar o calmar situaciones violentas. Con la aprobación de las leyes, el presidente del sindicato de la policía dijo que el gobernador Cuomo y nuestros legisladores no tienen por qué celebrar porque el Estado ha fallado en brindar a las comunidades oportunidades económicas, educación y cuidado a los vulnerables, creando situaciones que terminan siendo abordadas por la policía. Alex Roland, Univision.